Vamos a un caso clínico. Me encuentro bastante respaldado con un dermatólogo y un reumatólogo que nos van a ayudar también a resolver los interrogantes de este caso clínico. Conflictos de interés. Entonces, ojo, porque aquí vamos a interactuar todos, ¿no? Paciente de 65 años que consultó en diciembre de 2014 por dolor abdominal en marco cólico derecho, asociado a deposiciones diarreicas acuosas sin moco, sin sangre, acompañado de artralgias asimétricas en tobillo y rodilla izquierda y úlceras orales, y nunca un programa normal y se manejó por médico general con sulfasalacina con mejoría clínica inicial. Consultó a reumatología en nuestro hospital en julio de 2015 por artritis asimétrica de tobillo, rodilla izquierda y muñeca derecha, asociado a diarrea, 4 a 5 deposiciones al día, pérdida de peso y palidez generalizada. Presenta dolor, calor y edema en las articulaciones. Y en los laboratorios lo más relevante, anemia, hemoglobina en 8,1, PCR elevada en 6, factor de reumatoideo negativo y antígeno HLA-B27 también negativo. Inicia de Flaxacor 30 miligramos día, continúa sulfasalacina y remite, los reumatólogos nos remiten a consulta de gastroenterología para estudio por la diarrea y por la anemia que presenta el paciente. Nosotros lo vemos en julio de 2015, paciente en malas condiciones generales, deshidratado, pálido, con 8 deposiciones diarreicas al día y lo decidimos hospitalizar, me llegó a mí a mi consulta. Le adicionamos prednisona 40 miligramos al día, solicitamos reactantes, calprotectina y pruebas para estudio de anemia, incluida pues una colonoscopia. Obviamente le hicimos endoscopia, la cual fue normal. Estos son más o menos los laboratorios, miren la anemia del paciente asociado a trombocitosis, ¿no? Ayer mencionábamos en la charla de anemia, ojo con la trombocitosis, la expansión de los megacariocitos en los pacientes con anemia, la cual mejora, pero también es riesgo para trombosis, entonces hay que estar pendiente de eso. La calprotectina fecal fue elevada, 265, PCR alta en 17, vitamina B12 normal, albúmina ligeramente disminuida en 3.2, el resto era normal. Esta es la colonoscopia, y aquí vean la importancia de la intubación ileal, ¿no? El colon aquí es absolutamente normal, se ven los vasos súper espectaculares y uno entra al ilion y se encuentra esta lesión. Aquí hay básicamente estenosis con ulceración, aquí hay restos de pastillas que el paciente también estaba tomando. De ahí tomamos biopsia, la cual mostró un infiltrado linfoplasmocitario con compromiso focal, por lo cual sugestivo de enfermedad de Crohn. Y le hicimos una enterorresonancia para ver la extensión de la enfermedad, lo cual solamente demostraba aquí en el ilion terminal un engrosamiento con estenosis de la luz. El diagnóstico definitivo, hicimos una enfermedad de Crohn de intestino delgado con comportamiento estenosante en ilion terminal con manifestaciones extradigestivas, lo que el doctor Diego acaba de mencionar, en este caso una espondiloartritis periférica, pausa articular tipo 1 de Orchard. Quiero resaltar que Orchard es gastroenterólogo, no reumatólogo, pero él fue el que hizo la clasificación de la espondiloartropatía periférica. Muy importante, sí. Y manifestaciones hematológicas, de las manifestaciones extraintestinales más frecuentes, la anemia en este caso, y también úlceras orales, ¿no? Entonces la pregunta para ustedes, para todos, pueden levantar la mano y me van diciendo, ¿cuál es la mejor opción de tratamiento para este paciente con enfermedad de Crohn? ¿Quién dice 1, mesalacina? Nadie. 2, continuar los esteroides solamente. Ok. Azatioprina en este paciente. 4, metotrexate. 5, monoterapia con factor de crecimiento tumoral, por ejemplo, infliximada, limumazolo. Y 6, terapia combinada, anti-TNF más azatioprina. Ok, la gran mayoría. Sí, definitivamente es una enfermedad de Crohn donde hay factores de riesgo. Este paciente, por ejemplo, tenía compromiso, lesión endoscópico severo con estenosis, no tenía un compromiso extenso, no, y tenía estenosis acá, lo cual le hace de alto riesgo. En esos pacientes de alto riesgo con enfermedad de Crohn siempre preferimos usar terapia combinada del inmunosupresor más el factor de necrosis tumoral, pues, que fue lo que hicimos en este caso. Pacientes se le pidieron pues prueba tuberculina, placa de toras, todo el screening que hacemos antes de empezar biológicos. Las biopsias descartaron infecciones, tuberculosis, hongos. Lo vacunamos para influenza, hepatitis B, tétano y neumococo y en forma intrahospitalario empezamos terapia anti-TNF subcutánea más azatioprina a dosis de 2 miligramos por kilo. Lo otro que hicimos fue corregir el hierro, ¿no? La anemia del paciente, ¿no? 8,7 hemoglobina, no era una condición urgente, no necesitaba transfusión, pero sí manejo con hierro parenteral como hablamos ayer en la conferencia.
El paciente mejoró con el tratamiento, lo manejamos ambulatorio y lo controlamos por la consulta externa de enfermedad inflamatoria intestinal. Posteriormente, el paciente en diciembre del 2015 viene nuevamente sin actividad intestinal, si se puede llamar así, solamente dos deposiciones. Ya no tenía artralgia, había mejorado, era una espondilartropatía periférica tipo 1 que mejora tratando la enfermedad. Completó los 2 gramos de hierro parenteral, la calprotectina fecal estaba bien, la PCR había disminuido y continuó el manejo con anti-TNF cada 15 días más la satioprina. Posteriormente viene en febrero con astenia, fatiga fácil, palidez, sin dolor abdominal, 3 deposiciones al día, no diarrea, no artralgias. Pero miren el hemograma, la hemoglobina había descendido a 9.2 gramos, algo de trombocitosis, la saturación de transferrina por debajo del 20%, como mencionamos ayer en 19, calprotectina fecal en 135, no muy alta, pero la PCR alta y la BCG también alta. ¿Qué examen solicitaría para el estudio de este paciente? No tenía diarrea, no tenía dolor abdominal, pero estaba anémico y con los biomarcadores elevados. ¿Le pedimos una ileocolonoscopia a este paciente de control? ¿Quién alza la mano? ¿O le pedimos una cápsula? ¿Cápsula quién? ¿Y si se queda ahí retenida? ¿Una enteroscopia asistida con balón? ¿Otra enteroresonancia? ¿Y por qué no la colonoscopia? ¿O enterotac? ¿Ecoabdominal? Ok. ¿Qué dice la guía, el consenso eco sobre la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal? Siempre es mejor hacer endoscopia en estos pacientes en casos de recaída, refractariedad, nuevos síntomas como este caso o cuando la cirugía es considerada antes de la cirugía. Es una recomendación nivel 5, pero 100% de ellos estuvieron de acuerdo. Los estudios como la enteroresonancia en este caso pueden ser usados para monitorizar respuesta terapéutica. Sin embargo, el tiempo en que aparecen los cambios en la enteroresonancia puede ser tardío con respecto a los cambios endoscópicos. Entonces, en este paciente lo que hicimos fue repetirle la ileocolonoscopia. Te repetimos la ileocolonoscopia a mirar a ver cómo estaba otra vez el ileo. Ya sabíamos que era una enfermedad de Crohn ileal y persistía, menos úlceras, pero persistía ulcerado acá, miren acá, algo de estenosis aquí en la luz. Y la siguiente pregunta es, ya con este hallazgo y con la biopsia que confirmaba inflamación, ¿cómo deberíamos optimizar el tratamiento de este paciente? 1, solicitamos niveles y anticuerpos del anti-TNF. 2, ¿quién dice? Gustavo. Ok, bien. 2, le adicionamos metotrexate. 3, reiniciamos azatioprina. 4, colocamos esteroides otra vez a este paciente. 5, acortamos el intervalo del anti-TNF. ¿Quién dice esa? 6, colocar nueva dosis de hierro intravenoso. 7, cirugía. 8, 1 y 6, o sea, anticuerpos y hierro. Y 9, 5 y 6, acortar el intervalo y hierro. Ok, esas dos podrían ser, no tenemos anticuerpos aquí en Colombia, por lo tanto la opción 8 no es práctica en nuestro medio, pero lo que hicimos fue lo siguiente. Intensificamos la terapia anti-TNF subcutánea, la pusimos semanal, adicionaba nuevamente hierro carboximaltosa, 750 miligramos IV en 15 minutos, con una segunda dosis a la semana, el cual el paciente evolucionó y hasta hoy pues ha seguido bien. ¿Tienen alguna pregunta del público en este momento, doctor García? El LIRIC, el estudio LIRIC que mencionaban ayer, sobre combinan, como eso es corta el compromiso, pues cirugía versus anti-TNF. Sí, es una opción quirúrgica, ¿no? El LIRIC va a salir ahorita, el estudio no ha salido, pero hace rato vienen y es una opción. Sí, la cirugía no. A veces una cirugía temprana puede ser mejor que un tratamiento tardío y recaídas todo el tiempo, ¿no? La ventaja aquí es que el compromiso es solamente la parte distal, la parte de estenosis. Doctor Diego, ¿ese tipo es frecuente que le lleguen este tipo de manifestaciones articulares en pacientes con enfermedad inflamatoria, como este caso, y cómo las aborda, cómo las maneja?
Sí, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sí, probablemente es el síntoma que más frecuentemente vemos. Es el compromiso periférico, la inflamación del paciente, el dolor, la inflamación. La gran limitante que nosotros tenemos ahí está relacionado con el manejo sintomático del tipo de enfermedad que tiene subyacente gastrointestinal, pero probablemente es el que más frecuentemente vemos. El segundo desafío para reumatología es, estamos frente a un compromiso articular asociado a espondiloartritis, ORCID tipo 1, o estamos frente a una enfermedad diferente con un compromiso periférico que está empezando, que se asocia, que coyunturalmente está con este paciente. Probablemente son los dos escenarios en los que nos movemos. Nosotros, este paciente es para manejo inicialmente sintomático. Y ahí resalto la importancia del trabajo en equipo en términos de cómo le está yendo en la actividad de su enfermedad, porque si mejora la enfermedad inflamatoria intestinal, muy seguramente va a mejorar de su compromiso articular periférico. Sí. Estos pacientes siempre, cuando estuvo hospitalizado, siempre reumatología y gastro lo veíamos, y sí, la recuperación sin secuelas ni nada, ¿no? Le está muy bien con la parte, pues, como articular, y ahí de la importancia del manejo multidisciplinario de estos pacientes, ¿no? Es siempre muy, muy importante. Digamos que las opciones, de pronto se me pasó mencionarlo, van desde manejo analgésico.